RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Giovanni Díez. Él es el presidente del Gremio del Transporte Multimodal del Perú, ¿no? Porque tenemos entendido, y ojalá que él nos pueda confirmar esta información, que se habría roto la mesa de diálogo hace unas horas. Señor Díez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la llamada. ¿Qué tal? Coméntenos. Ustedes estaban participando en una mesa de diálogo con representantes del gobierno central, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, aparentemente en las reuniones previas había una posibilidad de diálogo y de llegar a un acuerdo, pero finalmente, con los detalles de la negociación, que en vez de avanzar iban retrocediendo, decidimos no aceptar. Por lo tanto, ayer se rompió la mesa de diálogo porque no lográbamos consensuar acuerdos, ¿no? Esa rotura del diálogo, ¿qué significa, señor Díez, ¿no? ¿Qué medidas va a adoptar, en este caso, el gremio del que usted preside? Bueno, nosotros, como dijimos ayer, hemos dado una tregua justamente en aras de la gobernabilidad y llevar, digamos, una situación pacífica en todo, pero los resultados no han sido buenos. Así que finalmente nos volvieron a citar antes de retirarnos y nos pidieron si podíamos mantener el diálogo. Así que tenemos una reunión hoy al mediodía para ver finalmente cuál es el camino que vamos a tomar, ¿no? O sea, todavía hay una salida, hay una posibilidad de llegar a un entendimiento. Así es, aparentemente piden un poco de tiempo, ya que los temas que se están tratando son temas normativos. Entonces entendemos también que tienen sus demoras, pero habían avances que al final es dentro de lo que estábamos revisando y luego volvimos a foja cero, ¿no? Hoy día vamos a esperar al mediodía, de acuerdo a cómo nos va hoy día. Sobre eso ya se tomaría una decisión por parte del transporte. Ahora, señor Díez, ¿cuáles son los puntos centrales que ustedes están planteando en esta mesa de diálogo? Bueno, primero era el tema del combustible, de, digamos, de suspender el cobro del impuesto selectivo. Hemos puesto el impuesto al rodaje y el tema del fondo de estabilización. Hasta el momento estamos negociando ese punto, que es uno de los más importantes para ver cuánto más se puede bajar el combustible y se puede dar para los consumidores. Lo segundo era sobre el tema de peajes. La idea es que las concesionarias y las concesionarias de peajes por lo menos dejen de estar subiendo los precios y congelarlos, por lo menos hasta que se revisen los contratos, que es un tema que lo venimos pidiendo hace mucho tiempo y hasta el momento no se da, ¿no? Después son temas normativos, el tema de la licencia de conducir, el convenio policial en los puertos y entre otras cosas, ¿no? ¿Con quién están dialogando en este caso? ¿Con qué representantes del gobierno participan en la mesa? El día de ayer nos acompañaron varios funcionarios en diferentes momentos. Estuvo el ministro de Transporte, luego se quedó el viceministro de Transporte, luego vino la secretaria general de Transporte, entre otros funcionarios más que acompañan, ¿no? Bien, entonces, al mediodía se retoma esta mesa de diálogo ya para ver la posibilidad si se encuentran salidas, ¿no? En caso contrario, ¿qué ocurre si es que no satisfacen las posiciones de ambas partes? Más o menos hay un consenso con todos los dirigentes a nivel nacional que se estaría retomando la paralización, es que no llegamos a ningún trato, ¿no? Y retomar la paralización, ¿qué significa en términos concretos, señor Díez? Volver a la paralización significa que la tregua que hemos dado ayer y hoy de no paro del transporte, estaríamos retomando nuevamente la medida de paralización, parando las operaciones del transporte, haciendo marchas pacíficas, entre otros, sobre los temas que se hacen, ¿no?, con el tema del transporte. Muy bien, señor Giovanni Díez, presidente del Gremio de Transporte Multimodal de Perú. Yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias por la entrevista. RCR, la red que comunica y une al Perú.